Chedi García acaba de responderle a Santiago Matías y también le envía un mensaje a sus empleados. Todo esto viene porque Santiago Matías dijo que demandaría legalmente a Chedi García por difamación, por ella publicar en sus redes sociales una foto donde aseguraba, donde estaba dejando entrever que Chari, la pareja de Alofoque, era sometida a violencia. Te invito a suscribirte, a unirte como miembro, apoya mi plataforma, bendiciones, escuchemos la respuesta. Llegó mamá. Ustedes saben que esta guerra con Papá Boquilla se extiende. Él ahora victimizándose, la persona menos indicada para hablar de demandarme a mí es él, porque yo de hecho le mandé una instancia jurídica donde se le requería a él que dejara de mencionarme a mí y a mi hija. Y muchas personas han preguntado que por qué, si yo lo mandé a que no hablara de mí y de mi hija, yo he seguido hablando de él. Hay que ser bien estúpido nada más haciendo esa pregunta, porque es obvio que él no respetó eso. Y dijo que había libertad de expresión. Se agarra de la libertad de expresión para seguir martillando a dos mujeres que ni somos competencia de él, ni somos influencers. No sé por qué diablo se la cogió conmigo, porque yo doy view y empezó a caquillarme con la hija mía. Grave error, su maldito error de su vida fue meterse con mi hija, porque si él no hubiese dejado la guerra entre él y yo, la vaina no estuviera tan avanzada y yo no estuviera tan llena como estoy, ¿verdad? Que me he rebosado. Pero cuando yo vi el estancamiento que ese señor le puso a mi hija y mandando a toda su plataforma a hablar mierda de Chelsea, que con nadie se metía, y yo ver a mi hija haciendo anuncito de Jumbo, cogiendo, mira, yo le depositaba 150 mil para un video y ella me lo devolvía para atrás porque me decía, no mami, yo quiero que mi carrera sea con mi esfuerzo. Y ella juntando los chelitos, mira, y comprándole ropita a la bailarina para tirar para adelante con su sueño. Y yo ahí como una madre apoyando a mi muchacha y él por otro lado ahí con toda su plataforma. Y entonces echándome la mierda a mí, que la muchacha no lo iba a lograr por mí, que no tiene talento, que te vaya del país. Jodi. Eso fue lo que me rebosó, para que ustedes estén claros. Y llegó un momento que ya toda la plataforma estaban repitiendo lo mismo. Yo la dejé, me aparté un tiempo y dije, no te apures, yo voy a esperar a que ella demuestre más, que esté más sólida, que se defienda con su trabajo, con su talento. Así lo ha hecho. Se ha ganado el respeto, el cariño de los urbanos, que se lo agradezco. Que no le han creído a este señor la campaña que hizo de que yo odio, porque yo tengo que odiar a nadie. Adoro a la gente. Yo soy una mujer de amor, de luz, de paz. Ahora, con este señor, Papá Boquilla, que me ha mantenido después de 30 años de trabajo en una maldita zozobra, 2 años y pico, que tuve que ponerle Che de obsesión porque no me soltaba, porque no respetó que yo le dije que dejara de hablar, de mencionarme, siguió hablando, hablando y martillando. Y yo he decidido darle con su propia medicina. Yo replico todo lo malo que le pase a él para que él vea si es bueno, para que él coja de su medicina por haberse metido con mi hija, por haberle querido joder su carrera, por haber azarado, mandándome haters, que yo no tenía ni haters ni tasa de rechazo. Yo soy una mujer de dulce, de amor, de cariño. Y yo quiero que tú veas cómo cada vez que tengo una discusión con él, me manda toda esa gente impensante. Esos no son mis seguidores, ni los quiero. Mis seguidores no tienen tiempo de eso, estudian, trabajan. No pueden ni siquiera ir. Cuando él me maltrata a mí, a decirle de todo a él, estamos en desventaja, porque mis seguidores son educados. Pero los seguidores de él son tan ratreros que hablan en el mismo lenguaje de irrespeto. 30 años de carrera este tipo burlándose. Que si los cabellos, que si ni los marcianos, que esa vieja, que la ridícula, que la esto, que aquello. Una campaña constante de falta de respeto y yo recibiendo el hate. Me han desactivado la cuenta. El sábado la cuenta mía se cayó, reportándomela. Porque él sí tiene derecho a mandar, pero él no coge voltaje conmigo.
se desespera de una vez, ay, a demandar, déjame demandarla, sin yo haber dicho nada, porque yo soy periodista. Por si tú no lo sabes, mi capacidad intelectual, para tú llegar a ese nivel, tú te mueres y tienes que volver a nacer. Yo sé cómo se da una noticia sin que yo esté diciendo que tú lo hiciste. ¿Y por qué tú no la has emprendido contra quien hizo esa noticia? Porque soy yo que doy los views. Ya te lo han dicho otra página, Enfoque te lo dijo y a los ratatá. Yo soy que doy los views. Y tu esposa, queridísima, es verdad, mi amor, que es personal, pero hay que ser un estúpido para no darse cuenta que es una guerra personal. Que él caído muy bajo. Pero ¿y por qué tú no le dijiste que él cayó muy bajo cuando él vivía atentando contra mi hija? Porque caer bajo, ¿tú sabes lo que es caer bajo? Yo meterme con el hijo de ustedes dos, con el chamaquito, eso sí es caer bajo. Guerra de adulto. Yo meterme, dije, con el hijo tuyo, mi amor. Eso es caer bajo. Porque tú nunca saliste a decir, pero mi amor, mi vida, mi esposo, no te metas con esa mujer que lo que es una joseadora, una luchadora, y no jode contigo. Esa mujer lo que vive en su cuarto buscándose su dinero. Ese hombre ha hablado de mi producto. Ese hombre ha hablado de mi producto. Ese hombre, él ha hecho campaña de difamación de todo tipo. Todo él lo replica. Ahora con la ñoñería de que yo repliqué una noticia que puso otra gente, pero él se la ha pasado replicando y poniéndole sopita. Cuando el que atracó el banco, Jorge Luis Estrella, creo que fue el Banco Popular, cayó preso por eso. Él salió diciendo que yo estaba defendiendo a ese chulo mío. Yo lo estaba defendiendo. Y envenenó al doctor, dije que yo vaina con su hijo. Cuando yo me importa lo que tú pienses, doctor. Yo estoy tranquila con Dios. Yo no me burlo de ningún hijo. ¿Sabe por qué? Porque yo he sufrido en carne propia el dolor. Tú tienes que estar bien picado conmigo porque es que eso duele. Pero yo, como sé lo que duele, no se lo haría a ningún padre. Burlarme del dolor de un hijo. Tú ver tu hijo con la cabeza para abajo, deprimido, luchando por su sueño, y una persona sana, buena, talentosa, con moral, y martillando todo el tiempo el esfuerzo de mi hija. Eso fue lo que pasó. A mí no me importa su esposa, si le dio, si no le dio, si la majó, eso es mi problema. Yo solamente estoy replicando. Yo no tengo que llamarte para averiguar. Dije, mira, es verdad, tú le diste. Porque cuando tú me has llamado a mí para averiguar si una cosa es verdad o mentira. Dije, Chedi, eso que tú dijiste, ¿lo puedo subir? ¿Lo puedo replicar? Todos los seguidores son tan estúpidos que se dejan usar de él. Yo nunca he visto a los seguidores míos cuando ese señor trapea conmigo, que le llenan su Instagram de odio. Porque mis seguidores no tienen tiempo de eso. Son gente que estudian, que trabajan, gente luchadora, que están conectados conmigo en el deseo de avanzar, de superarnos, que no estamos en esta ratrería. ¿Tú me has escuchado algún día con una mala palabra para ese señor? Ese señor dijo que si era que yo quería que él me lo metiera, porque eso es nada para él. Porque es que él dice MMG y toda la mala palabra del mundo. Y al otro día él está abrazando a Hipólito, a Binader y a todos los políticos. Porque ya aquí no hay sanción, no hay sedazo, no hay moral, ya aquí no hay nada. El poder político de este país perdió la vergüenza, señores. Yo no necesito sonido porque yo no tengo ni... Yo no he monetizado. Ese hombre se ha hecho de cuarto monetizando con esta pendeja. Yo no necesito eso porque yo subo mi vaina a Instagram, ni siquiera tengo YouTube. Es que no he podido sanar ese sufrimiento que él le causó a mi hija. No lo he podido sanar. Y una forma de yo sanarlo fue desahogándome, subiendo video de él, curándome con vaina de él. Ustedes no ven que Shakira dijo que todavía está sanando, tirando canciones de Piqué. Yo estoy sanando, cada vez que yo le doy un fuetazo, yo estoy feliz. Ustedes creen que yo estoy llena de odio, yo me estoy curando, sanándome. Ese dolor que ese señor me causó a mi hija, mi tesoro, mi amor, mi todo, por lo que yo he luchado, por lo que yo soy lo que soy, por lo que yo he dejado el forro. Nunca me imaginé ese odio contra una jovencita.
Y eso es lo que me ha hecho replicar como él ha replicado. No te victimices, no hable de demanda y daño moral, porque tú me has hecho daño moral, daño psicológico, daño emocional, tú me has hecho todo tipo de daño, hasta económico, porque tú sabes que perdí casi 3 millones de pesos, si no vayan a la entrevista de Brea Fran, donde lo dije, en Puerto Rico, me ha hecho perder dinero y me ha tirado por el piso. Mucha gente piensa igual que yo, no le responden porque sienten que una persona muy rastrera, muy baja y muy sin educación y no se quieren rebajar. ¿Qué hace una mujer como yo, con una trayectoria y un peso como tengo yo en este país, y que respondiéndole y hablándole a semejante vaina? Pero yo lo hago porque alguien tiene que crear un precedente. Y yo no me iba a quedar con eso por dentro, porque para yo poder ser feliz, yo tengo que sacar. Yo no tengo odio en mi corazón, pero sí tengo ese dolorcito. No es odio, porque yo creo en Dios y le pido a Dios que me perdone, porque el odio enferma y el odio acaba con la gente. Para que él sepa lo que se siente, que estén replicando y burlándose y jodiendo con el esfuerzo. Él trabajando y yo jodiendo aquí. Y él luchando con su sueño y yo jodiendo aquí. Lo que le hizo a la hija mía y lo que me hizo a mí. Para ver si es bueno. Hasta que un día yo sienta que ese dolorcito se me fue y ya lo suelte en banda. Pero tú te lo buscaste. Tú te buscaste ese maldito problema. Te metiste con la persona no indicada y con la hija no indicada. Y tú creías que yo era una loquita vieja, que te iba a salir suavecito. Y te he sofocado muchas veces, tú lo sabes. Y yo feliz, porque alguien tiene que hacértela para que tú veas lo que se siente. Ah, voy a terminar diciendo esto. A tus empleados que tienen la osadía de cogerme en su lengua, les voy a decir una cosa. Yo digo, como dijo una vez Leonel Fernández, cuando Margarita, siendo primera dama, le mandó fuego, y él dijo, yo no discuto con gente que no sea presidente. Mi discusión es de presidente para arriba. Su jefe no vale la pena que yo hable con él. Pero yo discuto con el jefe de ustedes porque por lo menos es un empresario, igual que yo. ¿Eh? Mientras usted sea un subalterno de él, yo no discuto con la ramita, yo discuto con el tronco. Así es que no pierda su saliva mandándome fuego a mí. Que a menos que no sea un día que yo te falte macho o aburría y me ponga pa' usted a responderle, no pierda su tiempo y su saliva tratando de buscar view conmigo. Porque usted es un empleaducho de él. Y no es que ser empleado sea malo. Pero ser empleado y lambón, eso es lo peor que puede tener una persona. Buenas noches.